Este material especial muestra la presión interna de las líneas cuando se ilumina con un láser y el terremoto se activa con una pequeña explosión. 3, 2, 1, 0. El lodo se ha soltado y la explosión ha sido lo bastante grande como para dejar una fisura. Una cámara de supervelocidad que captura 10 millones de fotogramas por segundo revela un fenómeno nuevo y fascinante. Esta imagen muestra las líneas de presión esparciéndose por toda la minifalla en apenas fracciones de segundo tras la explosión. El cono a la izquierda de este fotograma es un tipo de onda de choque desconocida hasta ahora que corre por la línea de fractura desde el epicentro del terremoto. A escala microscópica, parece y se mueve exactamente como la onda sónica producida por un avión supersónico, como un Concorde, al romper la barrera del sonido. Estamos viendo ese tipo de ondas, líneas emitidas por las puntas de ruptura, como las de los aviones supersónicos. Y al igual que las ondas sónicas, también son peligrosas. De la misma forma que podemos oír el rugido del Concorde, también sentimos la onda sónica de la fisura. El peligro es que muchos de los edificios grandes no están construidos para soportar una presión extra de este nuevo tipo de onda de choque. Si, por ejemplo, estamos en un edificio viejo y se ve sacudido, acumulará un cierto daño. Y poco después de eso, habrá un temblor muy fuerte provocado por los otros tipos de ondas que llegan también. Las fisuras de alta velocidad, a las que Rosakis llama superrupturas, ocurren donde las fallas se abren en línea recta. Esto ayudaría a explicar un misterio que rodea desde hace 100 años el gran terremoto de San Francisco, el desastre natural que hizo empezar toda la investigación sobre la falla de San Andrés. El enorme daño en San Francisco ha parecido siempre muy grande para la magnitud de 7,8 que tuvo el terremoto. Pero es que en esa zona hay una sección recta de la falla que se aproxima a la ciudad. Muchos científicos creen ahora que el daño fue mayor del esperado, porque el seísmo viajó a velocidad de superruptura. Aunque a los servicios de emergencia modernos no les preocupa lo que pasó hace 100 años, sino lo que podría ocurrir mañana. Porque hay una sección similar de falla que se aproxima a Los Ángeles. Y si en esa grieta tuviera lugar un terremoto de superruptura, las consecuencias podrían ser desastrosas. Es terrorífico. Pero el consenso de los mejores científicos es que hay un 99% de posibilidades de que un gran seísmo ataque la zona sur de California en los próximos 30 años. Para entender mejor el peligro que corre Los Ángeles, los geólogos han producido su estudio junto con expertos a cargo del Servicio de Planificación de Desastres que hay en la ciudad. Ninguno de ellos duda que el gran terremoto está a punto de llegar. Ahora ya no es solo una posibilidad. El temblor será muy fuerte durante 2 o 3 minutos. Luego, parará y habrá ese momento de silencio que ocurre a veces antes de empezar a escuchar las alarmas de los coches y todos esos sonidos que se oyen durante un desastre como este. El estudio estima que un gran terremoto en el metro de Los Ángeles podría causar 2.000 muertos, 50.000 heridos y 200.000 millones de dólares en daños. Habrá grandes incendios en la ciudad. Decenas de edificios estarán envueltos en llamas. Las tuberías de agua estarán rotas. No habrá agua para usar las mangueras. Este fantasma que acecha a la ciudad de California y a sus habitantes motiva la búsqueda para desentrañar los secretos de la falla de San Andrés. Las pruebas ya están al descubierto. Los informes de daños del desastre ocurrido en 1906 muestran que la falla mide 160 kilómetros. Los diferentes tipos de roca en Muscle Rock dan pistas de cómo se creó la falla hace 20 millones de años. Los pliegues del río demuestran lo rápido que se está moviendo la Tierra.
El talco mineral explica por qué algunas partes se deslizan sin provocar terremotos. El granito de las rocas indica un gran peligro para Los Ángeles. Y los recientes experimentos en laboratorios revelan unas nuevas ondas de choque más peligrosas. Pero todavía hay un misterio para el que los detectives de rocas que estudian la falla más grande de la Tierra todavía no tienen respuesta. ¿Cuándo volverá a la vida la durmiente falla de San Andrés? Podría ser en cualquier momento. Lo único cierto es que nada es tal en la siempre creciente historia de cómo se hizo la Tierra.